Caja Segovia, afirma el procurador de Izquierda Unida, pone de manifiesto que durante mucho tiempo las finanzas estuvieron al servicio de los poderosos y no al servicio de la gente. Y los directivos realizaron un reparto de beneficios por encima de los que en realidad tenía la entidad. Es un desmantelamiento de las cajas de ahorro en nuestra comunidad autónoma y Caja Segovia no ha sido una excepción. Un procedimiento en el cual lo que hemos visto es cómo los directivos de esta entidad sencillamente han vaciado lo que era un activo importante para la sociedad segoviana y para la sociedad de Castilla y León. Un proceso que se ha llevado a los tribunales para que se esclarezca lo ocurrido. Este procedimiento pueda servir para esclarecer lo que ocurrió, para que se pueda demostrar lo que ha sucedido y finalmente quien tenga que pagar, que pague. También en las Cortes Regionales preguntando a la Junta por qué se dio el visto bueno al proceso de integración de Caja Segovia y por qué no se realizó un mayor control. Como finalmente aquellas promesas de un músculo financiero para Castilla y León no eran más que promesas vacías que no se han cumplido y lo que hoy encontramos es una comunidad más débil, más desprotegida ante la crisis económica y una sociedad en la que los ricos son más ricos y la gente sencilla es más pobre. Sarrión ha felicitado a sus compañeros de Segovia por seguir peleando y actuando por este caso para que los ciudadanos sepan lo que ha pasado.